Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Cheve Online vamos a continuar con nuestro juego de Criminal Origin. Y vamos a ver qué nos sucede. Thomas, it's Farrell. Running from the Bureau will do no good. You know we'll find you eventually. Look, I understand. The caseload became too much. You weren't solving cases like you used to. You're talented, high strung. You snapped. It happens sometimes. But I did not snap. Someone else killed those policemen. It looks like it might have been the matchmaker. With your gun? That seems unlikely, doesn't it? We have psychiatric staff that can help you sort things out. With all due respect, I don't need a shrink. No sé de qué época es este juego, la verdad. Look, Farrell. This isn't Farrell. It's Malcolm Van Horn. Has your boss been bothering you? Yes. To be expected. They're not going to let this drop. You must continue with your investigation. Do you understand? Do you understand? Yes. I mean, no. What do you want from me, Malcolm? What's going on? Going on. You are being investigated by the FBI for the murder of two police officers. That's what's going on. You will be tested, Thomas. Of that you can be sure. I must go. Okay, entonces. Ese es el tipo que nos ayudó en un comienzo. Y hay un pájaro. Y dice que no abandonemos el caso, que terminemos de investigarlo. Escuché una voz. Una voz. Entonces, por algún lado viene alguien. Me dio escalofríos. ¿Vieron eso? Ándate, dice. Entonces esto está friki. Sinceramente está como que... con un poco de miedo. En serio, un poco de miedo. No lo vi ni siquiera aparecer, o sea. Lo vi encima y ahí pude reaccionar, pero no. No fue que lo haya visto completamente, la verdad. Entonces. Lo mató. Entonces no sé para dónde. O sea, sigue. Bueno, sí, para arriba tiene que ser, pero. Pero. No sé, la verdad. Son. Esos son los mismos muñecos que nosotros vimos al principio. Cuando comenzamos el juego. ¿Vieron eso? Me dejaron los fríos. Empezaron a tomar. Empezaron a tomar vida. Ven para acá. Pero me voy a escapar porque obviamente no tengo vida. Y si me pillo con él nuevamente me va a matar. Voy a intentar ver si es que encuentro lo que...
Si no me equivoco, había una curación. Entonces, chicos, sí me da miedo esto, la verdad. No sé si había una curación. Creo, me parece. Pero si me quedo, es muerte segura. Me va a pegar un golpe y me va a matar. Tengan en cuenta que... Se dan cuenta que son muy duros. Mierda, weón. Me asusté, pero putamente madre mía. Me asusté. En serio. Entonces, yo por aquí. Acá. No estaba tan loco. Sabía que había guardado una... algo para curarme. Probablemente los episodios duran... no sé. Una hora probablemente, 40 minutos. Lo tenía, había matado como 4. En serio, había matado como 4. Entonces, voy automáticamente a matar a estos tipos porque si agarro un arma. Si me agarra un arma, es mucho peor. Me llegan a sudar las manos. Así que voy a bajar a agarrar ese medicamento. Me llegan, sinceramente, hace tanto así que me sudan las manos. Me falta uno, creo. ¿Se acuerdan que había uno que apareció por acá? O sea, cuando me estaba devolviendo me apareció. Entonces, con esta medicina ya puedo, supongo que, continuar y pasar este. Ahí está, ¿ven? Entonces, él fue el que me mató hace un ratito. Y ya todos muertos, es un poco más fácil, la verdad. O sea, puedo seguir avanzando, si no, no. Un arma. Eso sí que es genial. Te voy a revisar. No me jodas, weón. Son demasiados. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos puede tener vida. Y ahí tenemos una medicina. Ah, me dice investiga. Entonces supongo que aquí está. Siempre fan de... siempre fan... falta el índice. And Thomas, the print you got from the tape recorder at the metro station isn't on this hand. I don't get it. What does that mean? I'm not sure. I'm just saying that the print from the tape recorder wasn't...
wasn't made by the same hand. Entonces me está diciendo de que la huella, o sea, que habíamos encontrado anteriormente no es la misma. O sea, no coincide con la que tomamos anteriormente. O sea, son huellas totalmente diferentes. Give me a sec. Blood droplet size and dispersal pattern indicate victim sustained a heavy blow. Height of blood on the wall indicates it's possibly a head wound. O sea, dice que probablemente le reventaron el cerebro al tipo ahí. Y que busque el cuerpo en el centro comercial. Y me queda solamente una bala. Ah, no, dos. Ok, dos balas. Entonces, todos estos maniquís, por lo menos a mí me... Tengo que seguir las huellas. Vamos a ver. Voy a recoger esto. Entonces, gracias a Dios no corren, sino más bien están caminando esos tipos. Entonces, lo tiraron hacia abajo y me dice encuentra una ruta para bajar, o sea, para ir hacia la planta baja. Eso está cerrado. Ya, pero aquí hay... Aquí hay algo que no me calza, porque llegamos a este sitio y no hay forma de bajar, o sea, debe haber unas, seguramente. Pero ¿por dónde? Esa es la pregunta. Pues ahí me dice un martillo, si se dan cuenta. Y un martillo. Una buena puta pregunta. ¿Dónde mierda hay un martillo? Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Como ya saben, siempre les digo, suscríbanse, por favor. Déjenme likes, comenten bajo el video. Saben que bajo mi banner hay un link que dice únete al equipo. Le hacen clic, los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí ustedes pueden comunicarse con ellos. Ver si es que los aceptan en el equipo. Si ese fuera el caso, ya saben, no firmen de inmediato, lean el contrato, asegúrense de estar firmando algo que ustedes deseen firmar, y no cualquier cosa, porque siempre es importante saber y leer todos los términos y condiciones que les estén poniendo, porque generalmente son contratos muy largos y si ustedes después quisieran cambiarse no van a poder, así que es bueno que se los diga y es bueno que ustedes realmente los lean. Yo sé que son larguísimos, pero léanlo. Y eso más que todo, chicos. Así que nada, los veo en el próximo episodio. Tendremos que buscar el martillo, que la verdad que
No sé dónde está y no tenemos cómo salir de acá. Así que eso, chicos, ya los veo, cuídense.